Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su espacio favorito de tecnología, donde estudiaremos cómo fue que surgieron los sistemas de medidas. Así que a observar y poner atención a esta siguiente lección. Desde tiempos remotos, la humanidad ha empleado un sistema de medidas para contar. Las unidades de medidas estuvieron entre las primeras herramientas inventadas por el hombre, debido a que se vieron en la necesidad de utilizar sistemas de medidas para muchas tareas, como ser las construcciones, la ropa y algunas materias primas. Muchos de estos sistemas primitivos se basaron en el uso de partes del cuerpo humano y también en algunos objetos cotidianos como instrumentos a la hora de medir. Las mediciones iniciales estuvieron relacionadas con la masa, la longitud y el tiempo, y luego se comenzaron a utilizar de volumen y ángulo, como parte de una necesidad en las construcciones. En las primeras mediciones de longitud se empleaba el pie, la palma de la mano, el codo, entre otras más. Estos constituían al mismo tiempo los primeros patrones de medición, siendo estos los patrones naturales. La ventaja de esto es que eran fácilmente transportables y presentaban una semejanza. Además, se comparaban masas de acuerdo con la sensibilidad muscular o se medían distancias relacionadas con el tiempo, como por ejemplo, ese pueblo está a 3 días de aquí. Estos conjuntos de unidades de medida, como mencionábamos antes, no eran perfectos por las manos y los pies, las personas no son iguales, lo que provocó dificultad a la hora de establecer las primeras relaciones comerciales entre hombres. Sin embargo, estos fueron los sistemas que dieron origen a las matemáticas. Medir significa comparar a cada persona, cada pueblo, cada país comparaba las cosas con lo que más se les antojaba. Por ejemplo, usaban las manos como herramientas para medir longitudes, como que hoy aún utilizamos como medida de emergencia cuando no se tiene una cinta métrica. Nos ha pasado que medimos el ancho de una puerta con la mano o el largo del patio con los pasos. El problema de esto es más que obvia. Estoy seguro que les ha pasado cuando jugamos mables, que medimos una cuarta del mable al agujero y a veces hasta nos hemos peleado porque unas manos son más pequeñas que otras y decimos que hacen trampa. Pues esto mismo implicaba también en los problemas de las medidas en aquellos tiempos. Los sistemas más raros de medición que coexistieron fueron en la Revolución Francesa allá por el año de 1789. Los franceses decidieron que tenían que fundar un sistema de medición racional y único que fuera superior a todos los demás. Este nuevo sistema tenía que estar basado en cosas que permanecían estables en la naturaleza. Es así como el primer sistema de unidades preciso que hubo en el mundo fue el sistema métrico decimal implementado en 1795. Este sistema tiene una división decimal y sus unidades fundamentales son el metro, el kilogramo peso y el litro. Además, utilizaba datos de carácter general como las dimensiones de la tierra y la densidad del agua. Pero bien, a fin de encontrar una unidad patrón para medir longitudes, se dividió un meridiano terrestre en 40 millones de partes iguales y se le llamó metro a la longitud de cada parte. Una vez establecido el metro como unidad de longitud, sirvió de base para todas las demás unidades que construyeron el sistema métrico decimal. Sistema Internacional de Unidades. El sistema MKS, cuyas letras corresponden al metro, al kilogramo y al segundo, este ya obsoleto, estas unidades miden metros para longitud, kilogramos para masa y segundos para el tiempo. Pero la tecnología ha hecho que estas tres medidas sean insuficientes. El nuevo sistema internacional de medidas lo podemos observar ahí en la gráfica. Ahora consta de 7 magnitudes fundamentales, además de las 3 anteriores que son kilogramo, metro y segundo. Se reconocen ahora la temperatura termodinámica expresada en Kelvin, la cantidad de materia en mol e intensidad de corriente eléctrica en amper, intensidad luminosa en candela. Los sistemas de unidades se fueron desarrollando cada vez más, lo que implicaba dejar sistemas obsoletos para mejorar las mediciones. Espero haya sido de provecho esta lección educativa, donde paseamos por una breve historia de las mediciones. ¡Hasta la próxima!